Vamos a pillar a Javi, que lo tenemos aquí ahora mismo. Si no nos mojan, Javi, felicidades. Muchas gracias. Ascenso costó más fácil de lo que tenía pensado. Sí, costó. Llegamos a estar un poco descolgados, estuvimos incluso cuartos. Lo que pasa es que después de perder precisamente la Regina, después hicimos 30 puntos de 33, perdimos con el Real y la verdad es que el equipo no ha tenido dudas. ¿De qué te acuerdas en un momento como este hoy? Oh, me acuerdo un poco de todo el mundo, ¿eh? Me acuerdo de mi padre también, ¿no? Hace 10 años estuve aquí en La Esperanza y falleció mi padre y me acuerdo de él, ¿no? Hace 10 años y la verdad es que me acuerdo. Venga, Javi, corre, con ellos.
Tenía algo preparado, pero como no lo apunté, se me olvidó, así que les pido disculpas. Sí. Bueno, quería decirles que probablemente cualquiera que no nos haya seguido durante todo el año coja el periódico el lunes y piense que un equipo a falta de 3 jornadas ser campeón lo ha tenido muy fácil. Los que estamos aquí sabemos que no ha sido así, que ha sido fruto de un gran trabajo de todos, de quitar horas de la familia, de la novia. Bueno, Cristo no, porque con esa cara es imposible. Pero eso, quiero sobre todo agradecerle al cuerpo técnico, a Javi, que ha sido el que ha encabezado este proyecto, el trabajo que ha hecho durante toda la temporada, con la ayuda de Fabio y el lujo que tenemos aquí de tener un señor como amigo. ¡Vamos, Pedro! Pasó a nombrar a Pedro. Podría enumerarlos a todos y uno por uno y decir un montón de virtudes que vi esta temporada, pero yo creo que no sería justo porque probablemente estamos hoy como estamos porque no ha habido individualidades, sino hemos sido un equipo. Señores, han sido un equipo, han sido el mejor equipo. Felicidades. Disfrútenlo. ¡Bien, hostia! ¡Bien!